a través de ustedes, hoy queremos hacerle un llamado a la ciudadanía a que denuncien formalmente todos aquellos actos que consideren violatorios de los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad y certeza en los que debe sustentarse una contienda electoral en nuestro país. Gracias a las redes sociales y algunos medios de comunicación, hemos sido testigos principalmente durante estas tres últimas semanas de las prácticas encaminadas a la compra del voto por parte del PRI y del PAN, así como de la abierta información de funcionarios públicos en el, intromisión, perdón, de funcionarios públicos en el proceso electoral, principalmente a través de la Secretaría de Educación de Veracruz y de diversas autoridades municipales, como es el caso de la alcaldesa de Jalapa. Pero no basta difundir las evidencias a través de estos medios. Es muy importante que todos aquellos ciudadanos que cuenten con ellas las utilicen para presentar las denuncias formales que procedan, ya que de lo contrario seguiremos escuchando por parte del IFE que aquí en Veracruz no hay ningún problema, ya que desde su lógica no basta conocer que se utilizó un espacio de la Secretaría de Educación de Veracruz para guardar material y propaganda electoral del PRI. Tampoco es suficiente conocer que durante dos días una buena parte del estacionamiento de Walmart estuvo lleno de despensas, o que existen diversos puntos de la ciudad a los que asisten los ciudadanos a apuntarse en sendas listas ofreciendo que votarán por el PRI a cambio de diversas prebendas, o que la cantidad de espectaculares fijos y en autobuses que promueven la imagen del candidato del PRI por sí mismo constituyen indicios de que dicho partido y su coalición han rebasado de forma evidente los gastos de campaña. Ninguna de las evidencias que los ciudadanos colocan en la red son tomadas en cuenta por las autoridades electorales si no son denunciadas formalmente. Por eso es que hacemos un llamado a que a partir de hoy y durante toda esta semana, quienes observen o cuenten con cualquier evidencia que vulnere la legalidad e imparcialidad del proceso electoral, además de hacerla pública, como ya lo han venido haciendo muchísimos ciudadanos, la presenten ante el IFE y o ante la FEPADE. El Partido del Trabajo ha hecho lo propio en este sentido, interponiendo una queja ante el Consejo General del IFE por el asunto de la falta de supervisión en el registro de observadores electorales en 8 distritos que ya habíamos comentado con ustedes anteriormente. Es decir, el 4, el 5, el 8, el 10, el 12, el 13, el 14 y el 20. Además, el día de hoy se ingresará un recurso de revisión contra los acuerdos de aprobación en 6 de esos distritos y estaremos atentos de los términos en los que se apruebe el día 26 de junio esta situación en los distritos 8 y 12, que dicho sea de paso, no pudieron aprobarse en la sesión ordinaria, precisamente debido a la inconformidad de los partidos de nuestra coalición y de algunos consejeros. Paralelamente, el día de ayer, a través de internet, se interpusieron dos demandas ante la FEPADE. Quiero aquí hacer un paréntesis y comentarles que fue a través de internet, porque resulta que la FEPADE, a una semana de que se lleve a cabo la jornada electoral, pues no trabaja los fines de semana y no hubo quien nos la recibiera formalmente en las oficinas de Ruiz Cortines. Estas dos denuncias fueron contra funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz por la utilización de recursos públicos destinados a la educación para fines electorales, como se ha hecho público en el video relativo a la bodega que albergó material electoral diverso, así como por la participación de funcionarios de esa dependencia en la estrategia electoral del PRI denominada Sumamos 10 en el distrito de Coatepec. También hemos interpuesto una queja ante el distrito 10 de Jalapa por la realización de actividades proselitistas de la alcaldesa en horas de trabajo. Esta queja ante el IFE, ante el distrito 10. El fraude electoral
no se lleva a cabo solo en la fase del proceso electoral correspondiente a la jornada electoral. Ustedes saben que el proceso electoral está dividido en tres fases. Y no es solamente el día de la jornada electoral, aunque indiscutiblemente es el momento que más preocupa. Este se va fraguando desde las etapas de preparación a través de la intromisión de mapaches electorales y durante la campaña a través de las prácticas que han sido públicas y notorias en Veracruz, pese a las cuales queremos ser muy enfáticos, Andrés Manuel López Obrador será el triunfador, con todo y ello, porque la gente quiere ya un cambio verdadero y es el único capaz de encabezarlo. Ustedes han visto que día con día son cada vez más los ciudadanos que se suman abierta y públicamente al lado del cambio verdadero. Los ciudadanos indecisos disminuyen día con día y diversos sectores se han organizado a través de un cúmulo de iniciativas creativas para vigilar el voto y contar con las evidencias necesarias que den cuenta del resultado de cada una de las casillas y que coadyuven a su defensa. Sin embargo, no podemos confiarnos. Por eso, también queremos recordarle a la ciudadanía que está convencida de nuestro movimiento que nos ayuden durante esta semana a difundir nuestra propuesta entre sus amigos y familiares, que platiquen acerca de la importancia de que todos rescatemos a México de la situación en la que nos encontramos. Asimismo, a través de ustedes, quisiéramos hacerles un llamado a la ciudadanía que está indecisa aún para pedirles que nos den un voto de confianza, porque no vamos a fallar, ya que lo que nos mueve es nuestra visión nacionalista, principios de honradez que podemos decir con la cara muy en alto y solidaridad para con nuestro pueblo. Y finalmente, también a través de ustedes, les pedimos que nos ayuden a solicitarle a los ciudadanos que no creen en las elecciones y que debido a ello generalmente no votan, que nos ayuden para hacerles un llamado, una petición, a efecto de que en esta ocasión se sumen con nosotros, voten por el cambio verdadero y que su decisión sea tomada precisamente para que junto con la gran mayoría del pueblo podamos así construir, nos puedan ayudar a respaldar nuestra propuesta y podamos cambiar las cosas para que se generen las condiciones de tal forma que ciudadanía y gobierno podamos juntos trabajar para disminuir la miseria en nuestro país en la que nos han sumido los gobiernos del PRI y del PAN, que nos ayuden a que a través de nuestra propuesta podamos reformar las instituciones, reconstruir el Estado de Derecho y recobrar la confianza en la nación. Esto es lo que quisiéramos compartir con ustedes y estamos completamente seguros de que a través de ustedes los ciudadanos van a poderse enterar de la importancia que tiene el presentar de manera sencilla, de manera clara, las denuncias de las evidencias que tienen. Es mucha la gente que nos habla, que nos dice, aquí junto hay una casa, a la vuelta está saliendo en este momento un camión, etcétera. Todo eso que filman, que fotografían, que nos ayuden por favor a presentar las denuncias correspondientes, porque también es una manera de defender el voto desde ahorita, no tan solo en la elección. Y que también nos ayuden por favor a hacerle este llamado a estos tres grandes sectores de la ciudadanía. Hay muchísimos, cada vez más, ustedes lo ven en las redes sociales, en los medios de comunicación. Acabamos de tener una conferencia encabezada por el maestro Pitol. Son muchos los intelectuales, los académicos de la Universidad Veracruzana en el estado de Veracruz que se están sumando, los estudiantes, en fin.
Entonces, son muchos los que se suman. Nosotros podemos decir, tenemos tres grandes sectores de la población. Los que al día de hoy están convencidos y han hecho pública su decisión de sumarse a nuestro cambio, decirles que nos ayuden más todavía, que convenzan a más gente.